Hola, bienvenidos. Soy Melanie Ruiz y en este vídeo os voy a hablar de la estrategia de la Unión Europea sobre el hidrógeno. Con carácter introductorio os recuerdo en primer lugar que el hidrógeno es un elemento químico que se puede utilizar como fuente de energía limpia y renovable. La Unión Europea ha identificado el hidrógeno como una de las claves para lograr la transición energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La Unión Europea está comprometida a encontrar soluciones sostenibles para abastecer la creciente población mundial y mitigar los efectos del cambio climático. El hidrógeno puede ser producido a partir de fuentes de energía renovable y se puede utilizar como combustible en aplicaciones de transporte, calefacción y generación de energía. Respecto a qué es la estrategia de la Unión Europea sobre el hidrógeno, cabe indicar que esta estrategia se enfoca en el uso del hidrógeno como una fuente de energía limpia y renovable en la transición hacia un sistema energético más sostenible y descarbonizado. La Unión Europea se ha fijado objetivos ambiciosos para el uso del hidrógeno, incluyendo el aumento de la capacidad de producción de hidrógeno renovable hasta 40 gigavatios para 2030 y hasta 80 gigavatios para 2040. La Unión Europea tiene como objetivo liderar el camino en la producción y el uso de hidrógeno renovable a nivel global y para lograrlo está trabajando en colaboración con los Estados miembros, la industria y otros actores clave para promover la producción y el uso del hidrógeno en la Unión Europea. Se están llevando a cabo investigaciones significativas en proyectos de hidrógeno y en infraestructuras como redes de transporte y almacenamiento de hidrógeno. La estrategia de la Unión Europea se basa en tres pilares principales. En primer lugar, en fomentar la producción de hidrógeno renovable a gran escala y a precios competitivos, utilizando fuentes de energía renovable como la energía eólica y solar y desarrollando tecnologías innovadoras para la producción de hidrógeno a partir de fuentes de energía no convencionales. En segundo lugar, crear un mercado de hidrógeno seguro y eficiente mediante la promoción de normas y estándares técnicos comunes, la creación de un marco regulatorio adecuado y la promoción de la cooperación internacional. Y en tercer y último lugar, ampliar el uso del hidrógeno en todos los sectores relevantes desde la industria y el transporte hasta la calefacción y el almacenamiento de energía, mediante la promoción de la innovación y la inversión en infraestructuras de hidrógeno. La Unión Europea ha decidido apostar por el hidrógeno como una fuente de energía limpia y renovable por varias razones. En primer lugar, el hidrógeno puede ser producido a partir de fuentes de energía renovable como la energía eólica o solar, lo que lo convierte en una opción sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Esta característica lo hace especialmente atractivo en un momento en el que la Unión Europea está tratando de descarbonizar su sistema energético y reducir su dependencia de los combustibles fósiles. En segundo lugar, el hidrógeno puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones como en la producción de energía eléctrica, en el transporte y en la industria. Esto significa que el hidrógeno tiene el potencial de transformar múltiples sectores de la economía y, por lo tanto, contribuir a una transición más amplia hacia un sistema energético más sostenible y descarbonizado. Además, el hidrógeno es altamente eficiente y puede almacenarse fácilmente, lo que lo convierte en una fuente de energía muy versátil. Esto lo hace especialmente útil en situaciones en las que se requiere una fuente de energía constante y confiable, como en la producción de energía eléctrica o en el transporte de larga distancia. Existen tres tipos principales de hidrógeno, el hidrógeno verde, el hidrógeno azul y el hidrógeno gris. El hidrógeno verde se produce a partir de fuentes de energía renovable como la energía solar o eólica. El proceso de producción no emite gases de efecto invernadero, lo que lo convierte en la opción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Aunque todavía es un proceso costoso, el hidrógeno verde tiene el potencial de ser una fuente de energía clave en el futuro y un componente esencial en la descarbonización de la economía. El hidrógeno azul se produce a partir de combustibles fósiles como el gas natural, pero se captura y almacena el carbono producido en el proceso. Este proceso de captura y almacenamiento de carbono reduce significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que lo convierte en una opción más sostenible que el hidrógeno gris. El hidrógeno gris se produce a partir de combustibles fósiles sin la captura y almacenamiento del carbono, lo que resulta en emisiones significativas de gases de efecto invernadero. Es la forma más contaminante de producir hidrógeno y no es considerada una opción viable a largo plazo en la estrategia de la Unión Europea sobre el hidrógeno. Es importante destacar que la Unión Europea está especialmente interesada en fomentar el uso del hidrógeno verde, ya que es el tipo de hidrógeno más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. El hidrógeno tiene una amplia gama de aplicaciones en diferentes sectores, incluyendo la industria, el transporte y la energía. En la industria, el hidrógeno se utiliza como combustible para procesos de producción, como en la refinación de petróleo y la producción de amoníaco. En el transporte, el hidrógeno puede ser utilizado como combustible en vehículos de hidrógeno que emiten solo vapor de agua y no emiten gases de efecto invernadero. En la producción de energía, el hidrógeno puede ser utilizado en células de combustible para generar electricidad. Además, el hidrógeno puede ser utilizado para el almacenamiento de energía renovable como la energía eólica y solar, lo que permite su uso posterior cuando no hay suficiente energía disponible. También se está investigando el uso del hidrógeno como combustible en la aviación y el transporte marítimo, como una alternativa más sostenible a los combustibles fósiles. El uso del hidrógeno como fuente de energía tiene varios beneficios. En primer lugar, el hidrógeno puede ser producido a partir de fuentes de energía renovable, como la energía solar o la eólica, lo que lo convierte en una opción sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Además, el hidrógeno tiene la capacidad de almacenar energía renovable, lo que lo convierte en una alternativa a las baterías para el almacenamiento de energía eléctrica. Otro beneficio del uso del hidrógeno es su potencial para mejorar la calidad de aire y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. El hidrógeno no emite gases de efecto invernadero ni partículas contaminantes cuando se utiliza en vehículos o en la producción de energía eléctrica. Además, el uso del hidrógeno puede reducir la dependencia de los combustibles fósiles, lo que puede mejorar la seguridad energética y reducir la volatilidad de los precios del petróleo. La Unión Europea ha establecido un plan de acción detallado para implementar su estrategia sobre el hidrógeno. En primer lugar, está invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia y reducir los costes de producción del hidrógeno así como en la creación de infraestructuras adecuadas para su almacenamiento y distribución. Además, la Unión Europea está promoviendo la producción y el uso del hidrógeno mediante la creación de incentivos y apoyo financiero para proyectos del hidrógeno, así como la colaboración con la industria y los Estados miembros para fomentar su adopción en diferentes sectores. La Unión Europea también está trabajando en la creación de un marco regulatorio adecuado para el hidrógeno, que incluye la regulación de la producción, el transporte y el uso del hidrógeno, así como la definición de estándares y etiquetado para el hidrógeno verde y azul. Además, la Unión Europea está impulsando la cooperación internacional en el desarrollo del hidrógeno, incluyendo acuerdos con países productores y consumidores de hidrógeno para promover su adopción y su comercio a nivel global. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.